Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar aquí en otro video del canal. Son las 4 de la mañana, sábado, bueno, sí, ya es sábado, ¿sábado qué? Sábado 30 de noviembre. Son las 4 de la mañana, anduve bien ocupado toda la semana, todo el día. Y ahorita que ando libre, vamos a grabar rápido este video. Allá anda la combi. Ya me la entregó mi tío el eléctrico y bueno, quiero que vean cómo quedó, pero pues ya. Todo funciona, todo está perfecto. Ya está con madre la compra. ¿Quieren verlo? Bueno, vamos para que lo vean. Ahí con permiso. Todo el mundo está durmiendo y yo aquí grabando. Bueno, a ver si alcanzan a ver. Ahí prendieron los puertos. Lo del velocímetro que no prendían, bueno. Ahí está ya. A ver, déjenme prender el flash de la cámara, a ver si se ve un poquito mejor. No, ya chequeé y se ve mucho peor. Entonces vamos a grabar con la luz que da esta cosa. Bueno, ahí están los cuartos prendidos, amigos. Y bueno, el velocímetro, como ven, ya prende. Y ustedes no lo ven, pero en persona prende un poquito más. A ver, tal vez se me acerco. Se alcanzan a ver lo necesario, pero en persona se ve más alumbrado, la verdad. Ya funcionan los cuartos, ya funcionan las intermitentes, aquí están. Ya parpadea bien el indicador ahí en medio. ¿Se acuerdan que antes siempre estaba fijo y prendido? Bueno, ya están. ¿Qué está ahorita? Voy a activar los faros principales, creo que ahí se va a ver en la calle. ¿Vieron? Ahí están los puros cuartos, faros principales y luego cambia a luz alta. Y aquí en el tablero sí prende el foquito de la luz alta. No sé si lo lleguen a ver ustedes. Creo que bien apenas se ve, pero les digo, en persona sí se ve más. Ahí se alcanzan a ver los faros ahí atrás. Vamos para que los vean. Voy a activar por ahora las puras intermitentes. Ahí está, vamos para que vean. Con ganas. Y acá atrás. Muy bien. Vamos a prender los faros. Ahora. Todos. Aquí jalo. Las intermitentes siguen destellando. Tal vez parpadean muy lento, pero es porque está apagada la combi y le falta corriente al destellador, pero ya una vez prendido, destellan ya a la velocidad normal. Ahí apague los faros principales, pero es para que vean que destella bien. La luz de noche ya funciona y el del freno también, pero pues no tengo una manera de yo pisar el freno y regresar. Y la luz de reversa también funciona. Y pues ya, amigos, eso era lo que quería que vieran, que la combi ya está lista para lo que sea. Muy buen trabajo, la verdad.
Bueno, vamos para platicar un poquito ya para cerrar el video. Bien amigos, pues ya acabamos este video. La verdad era un video muy corto de enseñar los focos cómo funcionan. Pues ya, ahora aprenden, digo, no hay gran ciencia. Hizo muy buen trabajo mi tío, se lo aventó en 4 días. Me cobró 2,000 pesos por hacer todo el trabajo. Se rompió un bracito de limpiaparabrisas en lo que él reparaba el motor de limpiaparabrisas. Fue lo único que se me olvidó enseñarles, chingada. Se los enseño en el próximo video, pero ya funcionan los brazos más rápido. No, así que digas, uy, van volando, pero ahora sí ya se defienden con la lluvia. No, muy buen trabajo que hizo mi tío el eléctrico, digo, ya, quedó. Y pues ya amigos, aquí traigo una que son varias cosas que quería comentarles. Pues sí, ya acabamos este video, ya vieron los focos. Y pues nada más quería darles las gracias como siempre, gracias por estar aquí viendo el video. Si les gusta lo que ven, denle like, suscríbanse para seguir viendo la historia de esta combi. Quiero mandarle un saludo a Nicolás, que es mi parroquiano principal. Un saludo amigo, ya sé que me ves desde Argentina. Y quiero darle la bienvenida a la ola de suscriptores que me llegó en estos últimos 5 días. Gracias por estar aquí en el canal, espero que les guste lo que estén viendo. Principalmente le quiero mandar un saludo a Dair, que me mira desde la Ciudad de México, y a Luis Cáceres, que me mira de Argentina también. Gracias a los dos, espero que les guste el video y todo lo que se está haciendo aquí en el canal. Digo, es un proyecto muy bonito lo que se está haciendo aquí. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo como para estar a las 4 de la mañana grabando. Bienvenidos al canal a ustedes y a los otros suscriptores. Les quería preguntar también, uno de ustedes me dijo que ustedes llegaron aquí a este canal a través de un post que alguien puso en Facebook. ¿Quién fue? Digo, no es el mal rollo, digo, nada más quiero saber. Me quedé con la duda de que cómo es que en un día, en 5 días me llegaron más del doble de los suscriptores que tenía en ese momento. Entonces, quien haya sido el que haya puesto ese post en Facebook, muchas gracias. Me gustaría ponerle un nombre a esa persona para hacerle una mención especial. Y pues bueno, igual repetir lo mismo que acabo de decir, gracias a ustedes, nuevos suscriptores. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente video? No sé. No tengo ni la menor idea. ¿Por qué? Les había dicho que teníamos pendiente, pues bueno, desde que empezamos todo el rollo. El piso, ya quedó. Lo eléctrico, ya quedó. El freno de mano. Y lo del día que me quedé tirado. Bueno, lo del día que me quedé tirado, en estos últimos días, casi este último mes, he estado usando la combi. He estado yendo y viniendo lejos, la verdad. Y ya no se ha quedado tirada. Entonces, ahí la voy a estar checando, ¿eh? Entonces podríamos, no sé qué le haya pasado ese día, la verdad. No tengo ni la menor idea. La bobina no es, porque ya lo checó mi tío el eléctrico, que por cierto también ya checó la marcha. Dijo que le cambió los bujes o los... Sí, los bujes fue lo que le cambió a la marcha para que arranque mejor. Y queda pendiente... Ah, se ve muy feo este dedo, pero bueno. El último dedo era el freno de mano. Y sí, aquí tengo los chicotes, los que van de hasta acá de llanta. Tengo la chingada varilla que andábamos buscando como locos. Pero me di cuenta que me faltan varios fierritos que van en los tambores o en los discos, no me acuerdo cómo se llama, de las llantas de aquí atrás para hacer funcionar los frenos. Me faltan unos separadores, creo que son, que ya los iba a pedir a la refaccionaria Mario, pero no los tiene. Entonces, nomás estoy esperando a que estén disponibles de nuevo para ahora sí pedirlos y mandamos a reparar el freno de mano. Y lo de que me quedé tirado, pues les digo, pues hasta ahorita está jalando bien la combi. Y vaya que la he estado usando bastante. Hace días ayudé a mi papá a cargar unas cosas y fuimos y venimos sin ningún problema. Entonces, pues funciona. Entonces,
pues ya les había dicho que teníamos pendiente el freno de mano y lo de que me quedé tirado, pues bueno, eso, lo del freno de mano se queda pendiente hasta ver cuándo la refaccionaria Mario pone disponibles sus piezas, voy a estar al tiro con ellos. Lo de que me quedé tirado, no, pues bueno, ahí voy a estar rechecando. Digo, indirectamente, pues ando en la combi haciendo vueltas y vueltas y vueltas y pues ahí me estoy dando cuenta de cómo funciona. Y hasta ahorita está funcionando de maravilla. La pintura de adentro. Ahí viene el... Déjenme les cuento cómo va a estar todo este pedo, porque ya la Navidad está haciendo sus estragos, que era lo que más me temía. Voy a abrir el calendario en este otro celular para ver cómo vamos a organizarnos. Espera un momentito. Ahorita estamos a sábado 30 de diciembre, de noviembre. Sábado 30. Y ahorita nomás saliendo el sol... Nomás saliendo el sol, voy a llevarle la combi a Don Toño, que fue el que me cambió el piso. Él va a pintar la combi por dentro. Va a reparar esto que está roto también. Y pues bueno, va a hacer su chamba. Lo del cielo después lo quito, pero déjenme les cuento cómo va a estar este rollo. Don Toño, resulta que, digo, no es culpa de él, pero va a salir de la ciudad pronto, ahora por Navidad. Entonces, por ejemplo, ahorita, hoy, 30 de noviembre, le va a llevar la combi. Y él va a quitar tal vez esta ventana, o aquella, o esa, que es de donde está roto esto. Porque necesita ver cómo está hecho esta lámina, para él mandarla a hacer a un torno o algo así, creo que me dijo. Para que le hagan los dobleces que debe ir. Va a comprar, digamos, una de estas muy larga, para el momento de que él empiece a pintar aquí por dentro y a lijar todo, o sea, quita las ventanas. Quita esta parte que está comida y con ese nuevo fierro que él va a comprar, pues ahora sí se agarra soldando y reconstruyendo esta parte, la de aquella ventana, la de esta ventana que está mal. Eso lo va a hacer a partir del lunes 2 de diciembre. Va a quitar esta ventana nada más, checa cómo está este doblez, manda a hacer el fierro, pone la ventana de vuelta. Y me regresa la combi porque él se va a ir a partir del 5 o 6 de diciembre. Y entonces en lo que él se va, la del torno, lo que sea estén, van a estar trabajando haciendo este fierro. Y él vuelve el lunes 16 de diciembre. Vuelve el lunes 16, ya con el fierro ya hecho este. Y ahora sí, a pintar por dentro. Todo. Lijar, vamos a quitar, este lo voy a quitar yo, el cielo, porque creo que aquí hay unas varillas que las quiero guardar, que son las que hacen esta, vaya, el arco del cielo. En el guacho sí es, y pues, asumo que en la combi va a ser igual. Entonces, ese es el plan, amigos. Hoy, sábado 30, se la llevo a Don Toño para que quite la ventana, cheque cómo está este pedo. Me la regresa en el lunes. No, el jueves 5 de diciembre, o sea, nomás va a estar con él 4 o 5 días. Me la regresa con la ventana puesta otra vez y ya he visto cómo está este pedo. Él se va de vacaciones de Navidad, regresa el lunes 16, le vuelvo a llevar la combi, él ya va a tener el fierro que va aquí. Y ahora sí, a pintar por dentro. Entonces, amigos, tenemos hoy sábado 30... y tenemos sábado 7 de diciembre, que es un sábado que se queda ahí volando sin nada porque Don Toño va a andar fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo, en esta manía tan grande que tengo de ganarle tiempo al tiempo, porque ya saben que la combi tiene que estar para mayo y hay que darle lo más que podamos. Hablando de las etapas de la combi también, o sea, todo lo que llevamos hecho hasta hoy en día, hasta ahorita que lo eléctrico ya está terminado, con esto damos por concluido la etapa número 2 de toda la restauración. Esto no se los conté cuando empezamos a hacer esta secuencia de videos, esta serie tan maravillosa de la restauración de la combi. Yo el plan que tengo hecho, si se fijan, está muy bien estructurado. No hay ningún momento en el que yo me quede, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Todo está bien ordenado.
Estoy repitiendo casi el mismo plan que hice con el bocho, nomás que con la combi se hizo más grande porque la combi ocupa más cosas y todo lo que ustedes quieran. Las etapas. Estamos hoy, 30 de noviembre, terminando la etapa número 2, justo con la reparación de lo eléctrico. Son 4 etapas en total. Es como yo lo tengo, digamos, hecho en mi mente y en mis apuntes. La primera etapa consistió en revivir la combi, que fue sacarla del estado de abandono. ¿Se acuerdan cuando la teníamos en aquella esquina allá, que nomás prendía con pucha? Y la primera etapa concluyó con los primeros 3 videos del canal, que fue justo donde les mostré la combi, hablamos sobre la combi, la introducción. La hicimos andar de nuevo y luego dimos el primer paso de gigante, que fue reparar todo el motor. Ese primer paso de gigante fue el comienzo de la segunda etapa. La segunda etapa fue, ahora sí, el piso, lo eléctrico. ¿Y qué más hicimos todos estos días? Ay, siento que hicimos muy poco, pero no. ¿Qué más hicimos, amigos? Conseguimos la varilla, compramos refacciones poquitas, cambiamos unas llantas, vaya, o sea, la etapa 2 consistió en hacer la combi funcionalmente viable, que esté estable. Y sí, a hoy en día, hoy que estamos terminando esta etapa número 2, la combi ya es estable, así tal cual está. Bien podría echarse un viaje en carretera a cualquier lugar del país. Ya está estable, ya funciona bien el motor, la dirección funciona, todo está con madre. Nomás está fea. Entonces, la pintura por dentro va a ser el segundo paso de gigante que vamos a dar para comenzar la etapa número 3. Y la etapa número 3 va a consistir en hacer todos los chuches, todas las monerías que va a tener la combi aquí adentro. La pantalla, la otra pantalla adelante, los foquitos aquí, empezar a decorar todo esto, tapizado y todo ese rollo. Y el fin de la etapa número 3 e inicio de la etapa número 4 va a ser la pintura de afuera. Pero bueno, ya después de esa nos preocupamos. Entonces, volviendo al día de hoy, que estamos terminando la etapa número 2 y que está la Navidad atravesada, chica, y que yo en esta manía tan grande que tengo de ganarle tiempo al tiempo, ¿qué vamos a hacer la siguiente semana? No lo sé. Tal vez instalemos el estéreo. El autoestéreo que ya lo tengo comprado. Se los enseño la siguiente semana. Es lo más posible que vamos a hacer la siguiente semana, porque no puedo, por ejemplo, poner el tapiz que va aquí, porque ese va a ser hasta que va después de la pintura. No puedo instalar los focos que van aquí, porque primero necesito que pinten. No puedo instalar la pantalla ahí, porque necesito que pinten primero y que solden ahí el soporte. O sea, hay muchas cosas de la etapa número 3 que no puedo empezar porque no está hecha la pintura de adentro. Salvo el estéreo. El estéreo, digamos que es el más independiente de todos. Entonces, para ganarle tiempo al tiempo, posiblemente la siguiente semana instalemos el estéreo para empezar a medias la etapa número 3 de la combi. Y después del estéreo, ya que vuelva Don Toño, ahora sí, que pinte por dentro. Termina de pintar él por dentro y ahora sí nos agarramos a hacer todas las monerías que va a tener la combi aquí dentro. La pantalla y vaya, todo el relajo, el tapiz, este tapizado que va a haber aquí, muy padre. Va a estar bueno, amigos. Entonces yo, pues para ganarle tiempo a tiempo, así es como está el rollo. Espero que me hayan entendido, digo, es un desmadre y yo en mi cabeza traigo un desmadre. Pero bueno, a ver, ¿qué más dice esta hojita? Pues creo que es todo, amigos. Creo que, digo, era más lo que había que platicar, que sigue de la combi. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Y también quiero comentarles, hay un muchacho en la Ciudad de México, en el municipio de Texcoco. Estuvimos platicando, él y yo, hace poco. Él está restaurando un Bocho 1974. Despacito, pero ahí va. Digo, se ve que le tiene una pasión tan grande, así como yo, y
todos ustedes que están viendo este video, los invito a echarse una vuelta a su canal. Su canal es Richard con doble D al final. Así lo van a encontrar en YouTube. Y bueno, su bocho está en la misma condición de esta combi, o sea, en un estado donde ocupa mucha, mucha mano, mucho amor, mucha paciencia, mucho dinero también. Pero principalmente esta clase de proyectos, amigos, se hace con paciencia, con dedicación, con amor a estos coches. Y estos Volkswagen de antes son, transpiran algo que los coches nuevos no tienen. No sé cómo explicárselos, pero es algo especial. Y Richard lo sabe, por eso está restaurando ese bocho 1974. Y pues bueno, los invito a irse a su canal, a echarse una vuelta. Y pues ya, amigos, ya quiero irme a dormir, es muy noche. Ah, qué desmadre traemos. Digo, es más el tiempo, la Navidad, lo que está atravesado. Y pues que Don Toño se va de vacaciones. Digo, pues ni modo, todos nos vamos de vacaciones. De vez en cuando nos lo hacemos. Creo que es todo, amigos, ya lo que les quería decir. Bueno, pues muchas gracias por estar viendo este video. Yo soy Jera y nos vemos en el próximo video. Gracias, bye. Adiós. Amigos, ya salió el peine también. Nomás quería comentarles así rápido. Ya salió quien hizo la publicación de Facebook, Nicolás de los Sisterman. No manches. Le hice un empujoncito al canal así. Como no pensé que fuera a pasar. Entonces, gracias, hermano. Gracias por apoyarme, aunque sea así, de esa forma. Y espero que todos ustedes, tú y todos los demás, que estén esperando esta clase de videos. Pues bueno, ya para terminar el video, pues bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Jera y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bye.